Hola a todos, gente, ¿qué tal estáis? Soy MrCrono10, estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Antes de empezar con el vídeo, aquí tenéis la key del día de hoy de Fall Guys para Steam. El primero que la canjee en Steam se lleva un juego gratis de Fall Guys. Hoy os traigo la victoria 1600 en el juego, así que quiero un like por eso. Victoria 1600, nos quedan ya 400 para las 2000. Dentro de nada, dentro de una semanita, seguramente ya esté viviendo en mi nueva casa, así que estaremos dándole caña a streams a tope, aparte de Fall Guys, a muchas más cosas de otros juegos y tal. Ya lo veréis. Y nada, gente, espero que os guste muchísimo el vídeo. Dejar un like, que sale de mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Que y la camiseta de MrBeast la tengo... La tengo puesta. Literalmente, ahora mismo me quito esta sudadera y sería literalmente super fan de MrBeast, ¿sabes? Con la camiseta firma. Podría hacerme la victoria 1600 con la camiseta. Vale, me voy a quitar la sudadera esta, chat, gente. Ahora bueno. Mirad esto, gente, ¿vale? Mirad. Esta camiseta, ¿vale? No sé qué pone aquí, la verdad. $1,000,000 pone Beast. Y aquí abajo tiene... bueno, aquí... A ver. Se han visto cosas que no... A ver, aquí tenéis la firma de MrBeast. Aquí. Os voy a explicar, ¿vale? ¿Por qué tengo una camiseta firmada de MrBeast? Una vez hizo un 24 horas... firmando camisetas y todo el mundo que comprase una camiseta de esas entraba en un sorteo, en una participación y los 10, y habían 10 ganadores. Esos 10 ganadores iban a participar en un vídeo suyo que... sería de... pues un reto de 10 personas, de 10 participantes y el ganador se llevaría $1,000,000. Vale, pues yo básicamente me compré una camiseta para participar y no me tocó, obviamente, ¿sabes? Ahora os enseñaré, gente, una toma que saldrá, supongo, en el vídeo de tomas falsas y tal, de fails. Pero os la voy a enseñar. Vale. Me queda una win para 1600, sí, no queda nada. Me rayo, tío. Bro. Perfecto. Vale. Vale. Voy a mirar si es esto. Casi, tío. No sabéis la hostia que me metí de cabeza. Pero locura, ¿eh? O sea, me caí de cabeza, tío. No podía levantarme porque con el traje costaba más levantarse todavía, ¿sabes? ¿Sabéis qué pasa? Que la primera vez creo que no tenía calculado, en plan, bien el mapa. O sea, tenía que aprendérmelo, ¿sabes? Y ya la segunda vez ya me salió. La primera vez, pues, me caí de boca, la verdad. Ahora la cena, ahora la pongo la cena. Un segundo. Acabo esto y lo pongo. A ver, por lo menos de cabeza la bala es como un casco y no te pasó nada. Sí, eso es lo bueno, sí. Vale. La cam, gente, ya sé que está la cam quitada, pero estoy impartida. En plan, ¿cómo la cambio? A ver, es que... A ver. Vale. Falta uno.
Muérete, hombre. Morite. No sé si lo sabes, pero yo edité la parte de los zombies y te gustó, gracias. ¿En serio, Cervera? Es increíble, ¿eh? O sea, me he quedado flipando, tío, lo de los zombies. Vamos a ir a por el dorado de una. Dorado mío. Tu, 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 tu. Bien. Perfecto. Esto se gana, ¿eh? La gallina es amigo. Hay 4 stream snipers de momento, estoy contando. Al final me mola más, o sea, al final, tío. La odiaba al principio, pero está guay. Está divertido. No muere nadie, joder. Mira, gente para aquí. Mucha gente aquí somos, eh. Nos hemos quedado 8 personas aquí, tío. Estoy solo. No estoy solo, ¿no? GG. ¡Vamos! Victoria, 1600. Nos ha venido bien ver el rewind. O sea, hemos visto la victoria en el rewind y hemos ganado la victoria 1600. Oye, está bien. Buena partida, GG. Buena, buena, buena.